No entiendo. Lo siento mucho, pero no puedo certificar que responde adecuadamente a las disposiciones testamentarias. Pero a mi marido sí le entiende. Habla así porque tiene afasia de... Bueno, un tipo de afasia. Pero le entiende perfectamente. Y además puede firmar. Eso es lo que usted dice. Pero yo no puedo corroborar que su marido firma este documento a sabiendas de lo que firma. Pues ¿sabes qué te digo, Manuel? Que el bautizo se lo vamos a regalar nosotros. ¿Me has oído? Y no será mejor que lo discutas con tu hija. Al fin y al cabo, es ella la madre. Y yo la abuela. Y si se lo quiero regalar, pues se lo regalo. Ay, ¿no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor no quiere bautizarla? ¿Qué va a ser eso? ¿Qué te ha dicho a ti? Que no piensan bautizarla. Desde luego no hay quien entienda a esta chica. A ti sí que no hay quien te entienda. Pues nada. Os ponéis de acuerdo entre vosotros y cuando vaya a parir, pues me avisáis. Ay. Hasta los cojones me tenéis, la madre y la hija. Todo el santo día con los cojones en la boca, de verdad. Anda, anda. Métete en la cama, abuelita, que te está el lobo esperando. Todo el día pensando en lo mismo. Ay. ¿Y qué culpa tengo yo de que todavía me hagas perder la cabeza? Anda ya, con el frío que hace. ¡Ay! Bueno. Ni bueno ni malo. Manuel, ¿qué te pasa? Déjate de bromas. Manuel. Manuel. Playa, la montaña, cuando salgas de aquí. A ver, venga, tranquilito. Dame y incorporarte. Sí. Además, hoy vas a empezar a comer algo de sólido ya en la comida. A ver qué tal lo toleras. Voy a buscar unas sábanas limpias. Bueno, pues os cuento un poquito, ¿vale? Uh-huh. A ver, el daño neuronal que ha producido el ictus ha ocasionado una lesión en este área, ¿de acuerdo? Este área se llama broca y es el área encargada de producir el lenguaje. Ajá. No. Entonces, de ahí a que Manuel no pueda hablar correctamente, ¿de acuerdo? Sí, uh-huh, que puede llevar a cabo algunas expresiones que se denominan automáticas, como pueden ser... los refranes, uh-huh, contar las canciones, los tacos... Sí, ¿no? Los tacos se le dan muy bien. Ya, ya me lo has dicho. Pero bueno, con una atención temprana podemos mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo tu calidad de vida y también la tuya. ¿La mía? Sí. Sí, yo estoy muy bien. Él es el que necesita ahora todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda. Ay, y ahora está estupendamente, ¿eh? Ya, ya ahora está muy, pero que muy bien. Pero por las noches.
Me da unos sustos. Sí, sí, sí. ¡Bum! ¿Ves? Es un bromista. Manuel, dile a la muchacha cómo te llamas. Montaña. ¿Qué? Que ya me la has dicho tú. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ay, es que ya no sabe una dónde tiene la cabeza, amigo. A ver, tienes que tener un poco de paciencia, ¿vale? Y dejar que vale, sea él vale. quien decida cuándo quiera hablar. Ay, ¿te piensas que yo no le dejo que hable? No. No. Sí, es verdad, sí. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Lo único que se me ocurre es que pidan una declaración de incapacidad y que puedan ser alguno de sus hijos o usted la que se haga responsable de sus derechos y responsabilidades judiciales. Vamos a ver. Mi marido no está incapacitado. Simplemente se expresa de manera diferente. Insisto, eso es lo que usted dice. No. Venga, Manuel, repite conmigo. Mono. Mejor. Venga, ahora vamos con tu nombre, ¿de acuerdo? Venga, repite conmigo. Manuel. Bien, mejor. Pero tenemos que trabajar la M, ¿vale? Va a iniciar. Empezamos. Venga, la M. ¿Cómo era la M? Venga, ¿vamos? No. Venga, Manuel, te vas a enfadar ahora que estamos al final de la sesión, con lo bien que hay. Venga, vamos. No. Vamos. Perdona, Manuel, un segundo, ¿eh? Sí, dígame. Sí. ¿Ah? Sí. No, no sé, me falta como 5 minutos, ¿por? Pues otra mañana perdida para nada. Vámonos. Vengan ustedes más adelante con el certificado de incapacidad y se firma rápido. Pero ya le digo, así me es imposible. Bueno, nos vamos a casa y lo consultamos con los hijos. Adiós, adiós. Adiós, dice. Vamos. No. Hasta los cojones.